Para nosotros ha sido muy difícil enfrentar una Copa Libertadores sin haber tenido partidos previos en una, como se llama, en un escenario normal, ¿no? O sea, hemos tenido solamente partidos que hemos jugado en nuestro complejo y que no ayudaban tanto, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy difícil, que una llave muy difícil con un equipo que tiene mucho potencial, pero gracias a Dios hemos podido pasar y hemos ganado y empatado, ¿no? No hemos pasado por solamente goles ni nada por el estilo. Bueno, nosotros vamos a... estuvimos siempre, obviamente, intentando hacer esto de pasar a la primera fase de la Copa, ¿no? Para poder llegar a jugar con el equipo brasilero, ¿no? Entonces ahora a nosotros lo que nos viene es tratar de tener los jugadores reemplazantes para los que han sido expulsados, recuperar al equipo y hacer una segunda fase también de esta misma manera, ¿no? Nosotros en nuestra casa no vamos a permitir que las cosas nos salgan mal. Entonces vamos a tratar de pasar, ojalá Dios quiera, y podamos hacerlo con la valentía que lo hacen los jugadores y con la forma de juego que se les intenta inculcar para que ellos la desarrollen y de esa manera seguir adelante. Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido intervenciones con los clubes que hemos dirigido bastante interesantes, ¿no? Hemos ganado después de 31 años con Blooming una pasada a segunda fase. Hemos ganado a Sao Paulo, por ejemplo, en Brasil con el Strongest. Hemos pasado a otras fases también de Copa Libertadores. Y creo que hacerlo de esta manera, con Blooming también nos tocó jugar contra Plaza Colonia con 9 hasta el final, ¿no? Y ahora pasar también con 9 en esta llave que ha sido muy difícil con un equipo muy bueno como es Melgar, para nosotros es realmente motivo de halagar a los futbolistas, ¿no? Que ellos realmente se merecen ese premio, el aplauso y todo lo que haya para ellos, porque realmente han hecho muchas cosas maravillosas esta noche. Bueno, sí, seguramente nos van a presentar muchas dificultades, ¿no? Y va a ser muy difícil jugar contra los brasileros. Hemos perdido a uno de nuestros mejores delanteros y también a uno de nuestros mejores centrales. Tendremos que buscarle un poquito la vuelta, tal vez enfrentemos esos partidos con otro sistema táctico para poder darle una forma de juego diferente al equipo y de esa manera enfrentar a un equipo muy poderoso como es Botafogo, ¿no? Pero intentaremos ir leyendo qué es lo que puede hacer Botafogo para que nuestros jugadores puedan representar bien. Buenas noches. Si bien no se logró un empate muy importante para nosotros, lo cual nos permite pasar a la segunda fase, es una victoria la que tuvimos de local, ¿no? Nos ayudó mucho, nos sirvió. Si bien a cargo del profesor y todo el cuerpo técnico se plasmó todo lo que pudimos hacer este partido, estamos contentos y satisfechos, ¿no? Si bien ahora tenemos bajas muy importantes, lo cual hay que recuperar algunos jugadores y analizarnos estos dos partidos que tuvimos para encarar de la mejor manera la segunda fase.